proyecto que está en Andorra, exactamente en Andorra la Vella. Es una obra complicada porque tiene diferentes alturas. Mira, los encofrados, dice, cuando tienes diferentes alturas, tienes muchas cosas que tú tienes que adaptar. El sistema principal de techo es el ONADEC, que es un sistema relativamente nuevo. Al final nos hemos decidido por el sistema ONADEC, por la complejidad que tiene la obra en cuanto a remates a muros, pilares, saltos, que nos da esa peculiaridad frente al otro sistema. Lo más destacable sería que al tener un cabezal de caída, digamos que el tablero no cae al suelo, y ese tablero, al ser una obra que tiene casi 12 plantas, ese tablero podría llegar a servir toda la obra. No se gasta tanto en tablón y eso lo que hace es ahorrar a la obra en materia prima. En cuanto a puntales, a la hora de desencofrar, sí que tenemos una repercusión mucho más pequeña que el sistema tradicional. Tenemos un puntal casi 5 metros cuadrados. Eso a la hora de mover el material entre plantas ahorra en sistema de grúa y es mucho más rápido mover el material entre plantas. Es el mejor sistema que se puede escoger. Los encofrados para losa, el modelo que nos habéis presentado, en principio estoy muy contento. En acabados hemos mejorado, pero a nivel de desencofrar y de seguridad para desencofrarlo, hemos mejorado muchísimo. Porque la diferencia es que el tradicional desencofra, se te puede caer encima de la cabeza, y el sistema, digamos, esto que nos habéis presentado, no tiene riesgos de seguridad. Todo el que he usado yo de Urba es ligero. Yo siempre lo he preferido por el poco peso que tiene. Permite moverse manualmente. La relación que nosotros tenemos con Urba es como si fuera un colaborador y nos da seguridad, versatilidad, nos da ayuda. Yo como técnico tengo nociones del encofrado, pero ellos me dan, digamos, esa seguridad de cualquier duda que tengo en la obra, en montajes, logísticamente, en materiales que me tienen que llegar. Entonces esa relación para nosotros es muy fácil, dado que con un teléfono puedo solucionar cualquier problema en 5 minutos.